Buenas noches, ¿qué le pasa a la colegancia? Mira, a las 9 de la noche todavía seguimos trabajando. Venimos a descargar aquí un campo. Mira, no se ve nada. Entramos en una carreterilla, se ve el camión no, el Dafty. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mira, estamos descargando, Bueno, lo que estoy grabando así, porque le gusta a mi amigo Laur Garage, que graba así para el Instagram. ¿Cómo la ven, chavales? Bueno, colegancias, miren por dónde vamos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué creen? Las 11 menos 20 de la noche, saliendo del campo. El campo tenebroso. Hay que tener cuidado. Los arbolitos. El trailer de la cabra. Aquí no toca ni un árbol. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, colegancia? Ya hemos descargado. Ahora estamos saliendo de acá. Aquí despacio. Es todo camino de tierra. Así que no queda otra que no agüitarse. Tranquilito nomás. Fijarse bien que no se caiga el trailer para abajo. Y cosas así, cosas normales en esta vida del camión. Buenos días, buenos días a toda la colegancia. Acá estamos, ahí está el Super Dafty. Estuve en busca de un bocadillo con una Coca-Cola cero y ahora nos vamos para la carga. Vamos a cargar y voy a ver si me compro el reloj como tiene mi amigo Rubén, recorriendo Europa en camión, y vamos a empezar a hacer la de los pasos también. Hay que empezar a hacer algo de deporte. Venga, colegancias. Pues vamos a ver si le damos una pulidita a los tanques. Va a quitar todas las manchas, ¿ven? Todas esas manchas, vamos a ver si las quitamos después. Muy buenos días, colegancia. ¿Qué le pasa a toda la colegancia? Aquí estamos en Málaga. Vamos al pleno centro de Málaga, dale colegancia, tírale para adelante. Que vamos tarde, qué barbaridad. Están las 8 y media acá en el centro de Málaga y son las 8 y 39. Pero vamos, que ya estoy al lado, estoy aquí a un kilómetro. Así que vamos a entrar en pleno centro, colegancia. Vamos a ver cómo está eso, porque supuestamente está la gente esperándome para sacar los coches para yo poder aparcar el camión, porque no hay sitio. O sea, voy a descargar unas cosas para un Mercadona, pero en el mismo Mercadona, en la misma puerta del Mercadona, no se puede parar con el camión, así que tengo que parar a la vuelta, justo a la vuelta, a la vuelta del Mercadona. Así que vamos a ver lo que pasa. Ahí está el Corte Inglés, no sé si lo llegan a apreciar. Corte Inglés lo tenemos ahí a la izquierda, que ahora mismo lo empezarán a adornar para las fiestas. Ya estamos cerca de la fiesta, ¿eh? Cómo se pasa el tiempo, ¿eh? Qué barbaridad. Que tenemos un ciclista que viene por la derecha. Espero que vea el intermitente. Ahí lo vio. Si no, le va a llevar chunga el pobre. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos que entrar por ahí, el pleno centro. Ahora, estas rotondas son peligrosísimas. ¿Por qué? Porque se acumulan los coches por todos lados, ¿lo ven? Y el camión, cuando va girando, como lleva un tráiler, va cerrando y los puedo apretar por todos lados. Así que hay que tener mucha precaución, utilizar todos los espejos que tenemos, que para eso están, y tener cuidado, porque la gente a esta hora tiene prisa por llegar al trabajo. Como el de aquí al lado que se me está metiendo, ese que están viendo ahí, ¿lo ven? Tienen prisa y se te meten por todos lados. Y lo que no saben es que hay a veces que uno
tiene el ángulo muerto y no lo puede llegar a ver, y es cuando pasan los accidentes. Entonces hay que tener mucha precaución porque los demás no la tienen. Tiene uno que ir prestando mucha atención desde que no se te metan abajo. Acá está el Corte Inglés también, a la izquierda, que es, creo que es la parte de... Ay, acá tenemos para la izquierda. Porque eso a la derecha es solo taxi y bus. Así que bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos aquí, a ver este hombre que hace aquí. Acá en el semáforo este no, en el siguiente tenemos que girar a la izquierda. Y después vamos a averiguar por dónde salimos. Creo que después saldré por una que sale por donde viven mis suegros. Por ahí voy a salir. Acá tenemos que girar a la izquierda. En pleno centro de Málaga, señores, ¿cómo la ven? Vamos al lío. Acá tenemos que girar, vamos a intentar abrirnos. Bueno, no pilla ningún bordillo. No van a pillar bordillos. Supuestamente el Mercadona debería estar por acá. Yo no veo ningún Mercadona por acá. A ver. Avenida Barcelona es esta de acá. Son dos carriles. Acá, sí. Acá, a ver, tenemos que aparcar. Acá está el torito. ¡Esa! Chavales. A ver, vamos a pararnos acá. Vamos a preguntar. A ver qué onda. GoPro, para grabación. Bueno, colegas, ya hemos descargado de ahí. Está un ratillo, son las 10, llegamos a 8:40. Una hora y pico ahí para 9 palés. Pero bueno, es lo que suele pasar cuando vas a un sitio que está en obra. Tardan, porque además no tenían sitio para dejar la mercancía. Complication. Pero bueno, ya estamos saliendo. Salimos de ahí de la calle, doblamos a la izquierda y ahora vamos aquí por Camino de Suárez. Por Málaga todavía. Así que esta nos saca recto a la avenida que cruza, que va a Ciudad Jardín, vamos. Así que de acá del tirón. Si dobláramos a la derecha, salimos al Carrefour Alameda, Rosaleda. El Carrefour Rosaleda. Y esa te lleva a los Asperones. A la derecha a la Palmilla. Ah, no, a la espera no, a la Palmilla. Está la Palma y la Palmilla. La Palma a la derecha y la Palmilla se sigue de frente, sale a la Palmilla. Y a la izquierda sales para la autovía, por donde vamos a ir nosotros. También puede salir, pero por acá es más recto. No tienes que dar vuelta. Así que vamos a darle nomás. Acá hay que tener cuidado también porque son... Es una calle de doble carril, pero se paran mucho en doble fila. Así que hay que ir atento. También pasa el autobús. Entonces, estrechita. Ahí hay otro Mercadona. Es el Mercadona de Camino de Suárez. Esto es Camino de Suárez. Por ejemplo, el coche al lado se ha quedado inmovilizado, está pegado al lado. Ahí lo van a ver, ¿lo ven?
te descuides sale y lo aprieta. La señora cruzando malamente. Cuidado con los arbolitos. Aquí tenemos otro autobús y un arbolito, a ver qué rollo con el pollo. Vamos a esperar a que salga porque si no vamos a pegar el árbol. Lo pegamos al arbolito y no es plan. Que tener cuidado con los pasos de cebra. Ah, bueno, están rojos, en verde el semáforo. Ya estamos arriba. Bueno, aquí vamos a poner, ves que estamos en una cuesta bastante empinada. Entonces vamos a poner el de cuesta, salir en cuesta. Ahí está. Ahí. Aquí está, ¿lo ven? Este es el botón de salir en cuesta. Mira el polvillo que tiene. Lo apretamos y ya se queda el camión bloqueado, se queda frenado. Entonces cuando saquemos, soltamos el freno del pie, sale el camión y no se va para atrás. Ven, ahí está. Vamos al día. Bueno, aquí ya salimos todo recto y salimos al falso túnel. Al falso túnel y ya continuamos para Algeciras. Vamos a cargar para Asturias. ¡Qué barbaridad! Pedazo de viaje. Lástima que no tengo la tarjeta de memoria para la GoPro que le compré a Lau. A Laur Garage, gran amigo, le compré la GoPro, me vendió la GoPro 5. Él compró una mejor y aprovechamos el viaje a comprarle la camarita. Para mí las GoPro son las mejores, así que de momento yo he probado otras marcas Acme y no funcionaban bien. Y la GoPro es una maravilla. Aquí vamos, y también tengo que comprar el soporte, la ¿cómo se le dice? Hace calor, la ventosa para pegarla, porque vamos a empezar a hacer videos con imágenes diferentes para que
que tengamos más visibilidad a la hora de maniobrar o en carretera, que puedan ver un poco más de lo que es el camión entero. Grabando, haciendo los videos. Este viene para acá. Vamos a ver si nos deja este metro mañana. Miren, ven, se te lanzan delante como carachas biónicas. Qué barbaridad. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Voy a tener que empezar con un ordenador a editar los videos porque no sé qué está pasando, que no me los edita a HD. Yo lo estoy bajando a HD a 1080 y después YouTube lo sube a 360. Este último video que subí, bueno, este último no, este va a ser, va a venir otro antes que este. Me lo subió a mala calidad y pone que está para HD, así que no entiendo. No entiendo. Me vieron con elegancia. Yo no me vio. Normalidad. Casi cierra el carril. Acá a la derecha, este es el palacio de hacer eventos y cosas de esas. Ferias y cosas así. El palacio de ferias, ¿eh? Y ahí donde se ve la carpa, que eso será un circo, me imagino, un circo o algo de eso, ahí hacen la feria de Málaga, la famosa feria de Málaga. Aquí se hace, aquí a la derecha, donde están todos los camiones negros. Mira la cantidad de camiones, qué locura. Allá se ven las casetas, a la derecha se ven las casetas que las dejan medias armadas. Para después, cuando llegue agosto, 15 de agosto, ¡pum!, las arman. Así que nos vamos tranqui nomás porque hoy es lunes. Mañana es fiesta en España. Es fiesta. Creo que es 31. A ver, dale, dale, nena, mandate. Así que 31 de octubre, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a tener el martes para viajar tranquilo hasta Asturias. Vamos a ir. Hoy vamos a tener a pegarle un buen tirón porque hemos arrancado. Hemos descargado, ahora vamos a cargar. Y vamos a gastar 9 horas de disco nomás porque es una tontería gastar 10 con 9 horas que gastemos hoy. Mañana con menos de 9 horas ya me meto en Asturias, así que me iré a dormir a Asturias y para descargar el miércoles. El miércoles descargaremos en Asturias y cargamos en Asturias para Bilbao. Y después en Bilbao cargo para decir otra vez. Así que vamos a tener una semanita guapa. El jueves descargo en Bilbao. Cargaré el mismo jueves. Tiro para abajo y seguramente descargaré el viernes en Algeciras y volveré a cargar, o me quedo cargado para entregar el lunes, ya depende lo que diga el jefazo o cómo cuadren las cosas, porque en Algeciras se descarga hasta el mediodía nada más, entonces no sé si voy a poder descargar el mismo viernes. Vamos a ver cómo sale la cosa. Así que todavía esto sigue siendo Málaga. Esto a la izquierda es Guadalmar. Acá a la derecha tenemos San Julián. Esta carretera nueva, esa autovía que ven ahí arriba, la hicieron nueva, sale al aeropuerto de Málaga. Está buenísima porque sale del tirón. Vienes por la costa y dices, ah, vamos al aeropuerto. Ven, pumba, para allá. Acá está el Leroy Merlin. Atrás está el Decathlon. Acá venimos a veces a descargar también al Leroy Merlin este. Acá más adelante tenemos también el Bricomar, el Plaza Mayor, que es muy conocido en Málaga, muy bonito para el que venga a Málaga, que venga el Plaza Mayor. Es muy bonito, es una zona muy linda, que puede venir a pasar el día tranquilamente, a ver tiendas, a las mujeres que les gusta ver muchas tiendas, bueno, hay hombres también. Se tira
tiendas, después tenés varios restaurantes para comer, italianos, españoles, mexicanos, de todo. La verdad que está muy chulo. Tiene un Mercadona también, bastante grande. Ah, sí, está muy bien acá venir. Yo a veces muchos sábados vengo con mi familia y pasamos el día acá. Tiene un gran cine, para mí el mejor cine de Málaga. Porque también está el de Málaga Nostrum, que es otro centro comercial, pero lo veo más triste. El centro comercial ese. Me gusta mucho más el Plaza Mayor. Y el cine del Plaza Mayor está espectacular. Tiene mucha. Está muy limpio y tiene muchas. Muchas. ¿Cómo se dice? Bueno, muchos sitios para ver películas. De varias. Varios escenarios. Así que está muy bien. Así que nada, colegancia, espero que les guste este video. Este video va a salir hasta acá nomás. Ya cuando cargue vamos a empezar el nuevo video para empezar a grabar para Asturias. Y vamos a hacerlo por etapas. Vamos a ver si lo hacemos más chulo. Y ya saben, estuve 2 semanas sin subir video, porque no es que no subí video, sí lo subí. El tema es que me lo habían dejado en mala calidad y al final lo terminé subiendo. Ponía que estaba en alta calidad y cuando lo fui a ver seguía en mala calidad, pero bueno, al final lo he puesto porque ya que estaba ahí, para que lo vean. Así que nada, espero que el próximo video que suba se vea en alta calidad, porque uno se esfuerza para que vean ustedes los detalles de las cosas, las imágenes bonitas, los paisajes bonitos, y ahora te lo suben a mala calidad y me da mucho coraje, mucho coraje. Así que nada, voy a ver si me paro a desayunar, que ya me entró hambre, como un bocadillo o algo, y a continuar para que sigas. Así que nada, amigazos, pásenla bien, disfruten, gracias por seguirme, acuérdense de suscribirse, que es gratis. Si pueden, dejen su like y compartan los videos para que sigamos creciendo en este canal, que hemos crecido lo que nunca pensé que íbamos a crecer. Llegar a 14.900 suscriptores, nunca pensé que iba a llegar a tanto. Estoy agradecido con todos ustedes. Vamos pasito a pasito y espero que vengan nuevas novedades el día de mañana, que pueden a más de uno caerle de sorpresa. Así que vamos a darle caña con elegancia. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.